así firmando hacia arriba, si es que no hay un personal que siente que la rompa toda. De la boletería porque no la van a ver nunca más, y tampoco la posibilidad porque después te rompe los huevos porque no puedes firmar la boletería porque por protocolo de seguridad y esas pelotudeces que, mamita, qué pelotudeces, ¿sabes? No puedes firmar la boletería, no sé, blindenla, bueno, ya la blindaron, no sé, protéjanla más si no quieren que la choreen, simple. Maradona, ahí tenés. Sí, hay mucho coso, ¿no? Mucha decoración, mucha cosa. Hay mucha decoración por todos lados. Obviamente creo que parte de esta decoración la van a volar. Ah, no, no la van a volar. De hecho, hay carteles acá. O sea, esto ya queda fijo. No, ya está, no voy a darle mucha bola a esto. Y allá está la combinación con la B, que es hacia abajo. Así que vamos para allá. Cosas que sí les gustan a ustedes, que es ver los trenes entrar. De la B. Y seguimos directo. Esta está entrada la E. Así. No cortaré más. Pasamos al inverso, pero por ascenso. ¡Ah! Pasó corriendo esta poronga. Espero que tenga musiquita como el de Facultad de Derecho. Tiene música. Tiene música, loco. El ascensor de eso te tiene música. Qué loco.
más frente al seno. Che, ¿me están filmando? Che, ¿alguna cámara? ¿No hay? Bueno. Pero estaba lindo, estaba tan lindo el, la cancioncita de... Pensaba que te vas a ir sin mí. A ver, ¿tienes camarita? No, acá no hay camarita, ¿eh? Acá no hay camarita en este ascensor, como si sí, hay todas las otras líneas que haya. Mira, ahí llegó Mitsubishi. Aquí se nos salió. Por lo general, las otras líneas habitúan a tener unas cámaras. Estas no las tienen. Se imagina que debe ser de bueno, en su momento. Así. Chao. Ah, pero pueden usar el pause. Y por supuesto nunca puede faltar este espejo glorioso. Bueno, no va a parar. Así que bueno, nada más sale mi misma porque si no nada. Hola. Miren cómo queda estabilizado. Oh. Espera, todo eso que hago, eh.
Son de varios colores, a ver si pongo ahí la exposición un poco más correcta. Ahí está, ahí están los colores de las esferas que cuelgan. Ahí está la salida a superficie. Hay un cartel que dice niña C. Obvio. Ah, se olvidaron de pasar la linita con el nuevo coso de subte. De hecho, es la única dupla que aún sigue teniendo el esquema, pero con la marca de Metrovías. Este sobrevivió. ¡Hola! ¿Sabrán de qué canal es? Falta que después... Che, comentame, seguro vas a estar viendo esto. Comentame abajo, por el canal show. Y te menciono en los comentarios. Ahí hay un coso. Donde siempre hay un personal de cosos. Coso. Y acá está la combinación con la C. Acá están los carteles. Y vamos a ver, espero no encontrarme con ningún guardia de seguridad que diga: no podés firmar, ya sé, estoy repitiendo mil veces esta frase, pero tengo los huevos rotos, tengo la bronca, ya tengo ahí la... ¿cómo se llama? La bronca medio acumulada de que siempre me digan: no podés firmar, no podés firmar. Tengo los huevos llenos. Para ustedes, guardia de seguridad, no me rompa más los huevos con que estoy filmando. Deja de encubrir la mugre que hay en las estaciones.
pero antes de seguir, fíjense, ahí se ve la estación con la escalera mecánica ahí arriba. Bien, vamos a la C, que supuestamente, ya lo voy adelantando, hay un posteo que uno le sacó foto y se lo voy a mostrar ahora mismo acá en la pantalla. ¿Será cierto? Creo que sí. Ya les voy a spoiler igual la respuesta ahí con un texto gigante en el medio. Allá en el fondo dice no pasar, justamente, y con el tamaño de los carteles como si fuera el de la combinación de la B, C, D, esa de ahí. Bueno, debe ser de uno de los andenes, una formación CNR que se me fue, así que voy a aprovechar después a filmar algún CNR, espero que no me los guarden en alguna cochera. Bueno, este es uno de los andenes del costado y durante las entradas. Ah, el andén central y el andén del otro costado. Que por supuesto te ponen no pasar porque allá salís a una zona sin molinetes. Esta zona es con los molinetes. Obviamente zona de los que ya pagamos y zona de los que no pagaron todavía. ¿Sí? Para que se me entienda un poco. ¿Sí? Allá con la escalera. Estación Retiro convencional. Y esta vez los auriculares van a tocar el botoncito porque ya me pasó corriente, no quiero que otra vez me vuelva a pasar corriente porque no quiero otra vez corriente en los deditos. Así que dale, baja, dale. Jodeme que traban el ascensor. No pueden ser tan sorete de trabar un ascensor. Pero esto no lleva ni una semana de andando y ya traban el ascensor. Barba, ¿eh? Se merece el dólar a 1.475 pesos. Y salimos a la C. A la línea E. A la línea E. La línea E, justamente. Esta. La famosa entrada. La entrada que yo la voy a bautizar como la entrada a la línea Maradona. Apenas dos carteles, dice línea E. No, 30.000 veces repetido como del otro lado, pero no.